Saludos mis terres y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy una fecha bastante importante porque se realiza el lanzamiento oficial de uno de los eventos más esperados para este 2023 y que lamentablemente el año pasado no pudimos asistir. Así es, este año se lanza el Overland Fest 2023 con muchas sorpresas que vamos a conocer y con la gran fortuna de que no ha coincidido con ninguna de las fechas que tenemos ya previstas para este año. Así que vamos a estar presentes en este gran evento que lastimosamente nos perdimos el año pasado, pero este año sí vamos a estar y va a estar de locos. Así que los dejo con César, que les va a contar un poquito más de lo que es el Overland Fest y dónde se va a vivir el Overland Fest 2023. Hola Colombia, soy César Carrillo, el director del Overland Fest Colombia 2022. Para mí es supremamente importante hoy saludarles y darles las gracias por la acogida tan grande que tuvimos en el gran festival que se realizó en este 2022. Para mí es maravilloso poder contar con ustedes y hoy les voy a contar realmente qué va a pasar en el Overland Fest 2023. Hace 3 meses culminó con gran éxito el festival Overland en Puerto Berrío, Antioquia. Fueron 3 días maravillosos que vivimos en esta espectacular región. Un evento que nunca se había realizado, una congregación masiva de amantes del off-road y del 4x4. Gracias Puerto Berrío, gracias a toda la gente que estuvo, porque realmente esta fue una casa maravillosa. Esta primera versión del Overland Fest Colombia reunió a personas de todo el país. Gente de Antioquia, Bogotá, Pasto, Cali, Barranquilla y gente internacional. Realmente para mí ya realmente es una familia de amigos a nivel nacional e internacional. Gente de Suiza, Inglaterra, Holanda, de Brasil, de Argentina, nos acompañaron en este festival. Realmente fue maravilloso. Realmente contar con una familia tan grande, la pasaron increíble. Divirtieron, bailaron, comieron, rumbearon, conocieron marcas. Bueno, fue totalmente la locura. Al Overland Fest del 2022 asistieron cerca de 375 vehículos y alrededor de 1.500 personas. Y más de 40 de las mejores marcas del país hicieron presencia con sus productos y servicios. Quiero reiterar que el objetivo del Overland Fest se logró: poder unir a toda la comunidad de 4x4 del país. Lograr reunirnos fue el objetivo y se logró. Esto gracias a todos ustedes. En el festival logramos disfrutar del mejor espectáculo musical y de nuestros todoterrenos en pista y de la mejor experiencia Overland del país. Un evento que estuvo lleno, pero lleno de emociones y adrenalina.
Fueron 3 días cargados de motores, música, naturaleza, familia y amigos. Logramos desconectarnos de la monotonía urbana y de las grandes ciudades. El Overland Fest fue un evento en el que todos los asistentes pusieron en práctica sus habilidades de overlanding y no solo de conducir por terrenos difíciles, sino también de sobrevivir sin comodidades habituales a la vida moderna. La música en vivo y la buena gastronomía fueron los protagonistas de este gran campamento, que se concentró en el terreno de 10 hectáreas en el Magdalena Medio. Dentro de los 4x4 que más participaron en el evento se encuentran modelos de las marcas Toyota, Ford, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Jeep, Ram, la legendaria Land Rover, Subaru, Jack, Foton, Greenwald, e incluso marcas que se perciben como citadinas hicieron parte, como fue BMW, Mercedes-Benz, Mazda y BYD. Compañías que cuentan con varias alternativas de vehículos con todas las características y sistemas 4x4 ideales para este tipo de aventuras. Hoy, 9 de febrero, quiero hacer el lanzamiento oficial del Overland Fest Colombia 2023. La organización del Overland Fest decidió, en común acuerdo de todos los overlanders y la opinión de todo el público de Overland en Colombia, volver en este gran evento itinerante. ¿Con qué fin? Vamos a tener cada año una nueva experiencia, una nueva aventura, unos nuevos recorridos y realmente la comunidad cada vez se va a integrar más, disfrutando y conociendo de nuestro país. En este año de 2023 acamparemos en el primer festivo de noviembre del 3 al 6, en una playa espectacular a 22 kilómetros de la ciudad de Cartagena. Realmente es un sitio paradisíaco, 6 kilómetros de arena, playa, brisa y mar, con la mejor gastronomía para estar en familia, para estar con nuestras mascotas y amigos, con muchas actividades. Este sitio es maravilloso, la playa se llama Arena Beach. Vamos a comenzar con 4 días, este festival de 4 días. Aumentó un día para que usted lo disfrute más. Estaremos en esta ocasión en la playa, una experiencia mágica. Y si el festival fue bueno en el 2022, en el 2023 será espectacular. Recuerden que vamos a tener la mejor experiencia de overlanding con la participación de múltiples artistas de música en vivo y con una gastronomía maravillosa. Playa, brisa, mar, también piscinas, conferencias, diversión. Quiero también contarles que algunas personas que por motivos de salud no pudieron asistir al festival de 2022 y por esta razón se perdieron este gran festival, en este año en Cartagena tendremos más de 30 habitaciones para todas aquellas personas que deseen participar en el Overland Fest, pero no quieran acampar o que por motivos de salud no hayan podido o no puedan acampar. Este beneficio de ser huésped y participante será una opción en el ticket. Este pase de ingreso al Overland Fest Colombia estará disponible hasta agotar las existencias de estos 30 cupos. Podrá adquirirlo única y exclusivamente por la página web de overlandfest.co y se llamará Overland Fest Luxury. Así quisimos nombrarlo en esta ocasión para que sea de fácil ubicación en nuestra página web. Espero desde ya que ingresen a nuestra página web, adquieran su cupo y lo separen. Solo hay 300 cupos y ya hay 30 inscritos. Desde hoy hasta el 1 de abril tendrá un valor de 550 mil pesos e irá subiendo cada mes. Aprovechelo ahora, realmente adquiéralo ya, está a muy buen precio. No queda más sino darle las gracias nuevamente y me despido desde esta gran Land Rover que está totalmente equipada para el Overland Fest 2023 en Cartagena. No se les olvide, hay muchas cosas por hacer en nuestros vehículos, hay muchas cosas para convivir con nuestras familias y amigos y mascotas. Este es el espacio. Nos vemos en el Overland Fest Colombia 2023, listo, en Cartagena. No se lo pierda.
Como ya pudieron ver, Cartagena nos espera este 2023. Entonces ya saben, vayan preparando sus carros, sus carpas, sus camping, sus fogones. Y ya saben que pueden llegar hasta la abuelita porque van a tener una zona especial en hotelería para los que no puedan disfrutar del Overland Fest como lo vamos a disfrutar nosotros. Así que no se lo pueden perder. Recuerden que se pueden inscribir con nosotros. Vamos a armar una caravana desde Medellín hasta Cartagena y vamos a estar rifando diferentes premios de nuestros patrocinadores con todos los que se vayan inscribiendo con nuestro código. Así que no se pueden perder esta oportunidad y ya saben, esperen próximamente el código en nuestras redes sociales que se las dejo por aquí abajo y anímense para disfrutar del relajo y el placer de la playa colombiana en Cartagena en el Overland Fest 2023. Nos vemos allá pues.